Muy buenos días, aquí venimos por la carretera que viene de San Luis, de La Robledo, de Palaco, donde estaba la zona aquí enfrente antes. Ahí venimos, su compa Robert Valín Sandoval, volvimos a los videos. Aquí está la trupa, se la recomiendo, muy barata la herramienta, más barata que en los tianguis, pónganse vivos. Voy a día dominguito, día de tianguis. Ahora vamos a hacer un tianguis que no habíamos visitado o no habíamos grabado video. Boulevard Benito Juárez, Sánchez Taguada, y vamos por el rumbo del Castellón, de acá del Hidalgo. Ya cambié el semáforo. Me cuentan y dicen por ahí que aquí en el Hidalgo, por el Castellón, hay una persona que vende donas bien sabrosas. ¡Ay, torito! Y se me antojó con un cafecito. Y si no, pues si no lo encontramos, porque es dominguito, que quién sabe. ¡Sale, maestro! Porque es dominguito, quién sabe si se pongan los domingos. Déjenme orilla, porque para la orilla, porque viene muchos carros, y para que pasen, para no nos enchinga a nosotros. Hay tacos. Boulevard Castellón, Colonia Hidalgo. Dicen que por aquí se pone el señor de las donas. Vamos a ver si lo miramos. Y si no, pues nos vamos a desayunar algo chavocho, diría la Samantha. Según esto, se pone ahí en la esquina, donde está ese local amarillo. Ahí se pone un donero, que están muy ricas. Pero como estamos viendo, parece que hoy no se puso. Según ahí se pone, miren. Carnitas Culiacán, aquí en Hidalgo. Y pues ni modo, nos tendremos que sacrificar comiéndonos una rica y deliciosa caguamanta de ahí de la Casa del Pato. ¿Qué les parece si nos vamos a comer una caguamanta o un menudito o una birria allá con Don Chuy o con el nieto de Don Chuy ahí en el centro, en el pueblo de Mexicali? Pero primero que nada, vamos a peinar el tianguis de aquí del Hidalgo. Ya un montón de gente me lo había pedido, ahí discúlpenme que no se los haya grabado. Pues ya estamos de retache en Mexicali. Ya estamos de retache. Tortilla Hidalgo. Tacos fofo, tacos de borrego y res, cabecita. Les voy a recomendar algo cuando tengan ganas de comer mariscos bien ricos. Yo vengo a comprar seguido aquí, miren, déjenme orilla para que pasen los carros. Ya saben que no me gusta andar estorbando. Es aquí, miren. Pescadería Juan el Pescador. Enfrente tiene una tortillería y en la otra esquina tiene una frutería. Ahí venden el pescado ya preparado. Bueno, venden pescado fresco también para cocinar, freír, camarones, pulpo. A ver que ya les hago un videito. Y para comer ya comida hecha, no, hombre. Venden brócoli con camarón, arroz con mariscos, chiles rellenos de camarón, de marlin, taquitos de marlin, ¿cómo se llaman? Chuncún de marlin también, bien sabroso, les recomiendo. Camarones empanizados, muchos ceviches ya hechos, nomás para que vengan a comprar y a botanear, porque hasta las tostadas se me hace que les regalan cuando compro ceviche. Bien recomendado, está bien sabroso. Yo ya he comido ahí y he comprado comida para llevar. Llevo a la familia. El Güero Peinado, tacos de borrego ya conocidos por toda la gente en los Orredas, donde quiera se ponen. Y están buenos. Por aquí nos vamos a meter al tianguis de la Walmart, tianguis del Hidalgo. Este camarada de aquí en la esquina se llama Pablo, es un entrenador de fútbol.
es camarada mío. Cuando quiere un buen trabajo de soldadura, de aire acondicionado, de mofles, de radiadores, vengan con él. Digan que los envió Robert Valdés Sandoval. Muy buen trabajador, no vicioso y muy buena persona, ¿eh? Llegamos al tianguis de la Hidalgo o Walmart. Desde aquí se empieza a poner, miren, ya pusieron sus cositas. La segunda, miren, desde zapatos, ropa. Saludos, saludos a mis niños. Tengo muchos niños suscriptores, ¿eh? Iker, de ahí de la Lázaro Cárdenas o Carvajal, a mi tremendo Iker. Aquí tengo otro amigo, se me hace que se llama José Antonio. Por aquí vive también en Hidalgo con su papá, su hermana, su mamá. José Antonio. Angelita de Palaco, Tampico Madero, José Adrián, mi pollo, José Adrián, saludos José Adrián, acá andamos en Hidalgo grabando videitos, José Adrián, mira, hasta cacahuates venden de Choy, Sinaloa, herramienta, la señora con el pelo morado, un carrito eléctrico, miren, para los niños. Espejos, champús, desodorantes, rines de bicicleta. Miren, va a estar largo este video porque tenemos que darle la vuelta todavía aquí hasta este bulevarcito para que miren lo que venden aquí en Hidalgo. Y luego nos vamos a ir al de la Walmart a grabarles un pedacito o a ver cómo. A ver si hay mucha gente, ya ven que empieza el calorón aquí en Mexicali y que según esta semana ya baja 39, ¿cómo la ven? Se pasan delante. Ojalá ya baje, porque ya estamos hartos del calorón. Estamos en octubre, no sé si estamos a 11 o 12, dominguito. Son las 15 para las 9 de la mañana, miren, qué rico. Ay, de todo. Miren, botana, ramitas, árboles, fruta y la verdura, virotitos, miren, ahí discúlpenme por no subirles videíto, hasta máscaras para Halloween. Dinosaurios, collares, camas, colchones, sillones, salas. Aquí, en vez de irnos derecho, la vamos a dar por este lado. Ahorita nos regresamos en U. Aquí podemos estacionarnos, irnos a ver a pie, miren. Pero, como está largo nuestro videito, vamos a ir a la Walmart ahorita. Ahorita nada más me regreso por aquí. Allá está la Walmart, miren, ahí en la esquina. Y derechito aún seguimos para el tianguis. Miren. Aquí nos vamos a regresar. Vámonos, Rikis. Ay, torito. Nos retachamos. Y grabamos aquí, miren. Ahí disculpen el Güero Solís. Acá andamos en el tianguis del Hidalgo ahora. Saludos, saludos. Discúlpenme por no grabar el videito. Anduve bien malo, ¿eh? Fui a que me sacaran
una muela y resulta que me sacaron 3. Todavía falta una. No he ido porque ando bien jodido. Digo, no, déjenme descansar, les dije yo. Dejen que se me aliviane un poquito la boca porque no puedo ni comer bien. Por eso no les he hecho videos. Tengo videos de unos restaurantes que vamos a ir a visitar. Que de hecho ya me invitaron. Ya me invitaron. Me invitó Raúl y Melda de Los Ángeles, California, a comer a nada más y nada menos que el restaurante más carito, más caro y más bueno de aquí de Mexicali. Restaurante Pampas. Ahí nos invitaron ya Raúl y Melda de Los Ángeles, California. Pero no he podido porque no puedo. Ya ven que ahí son cortes seleccionados, filetes, ribeye y todo ese movimiento. Y pues quiero ir a aprovechar porque es buffet y hay carne de todos los tipos, bien rico, sabroso, hay ceviches, hay de todo ahí. Y ya estamos invitados por Raúl y Mel de Los Ángeles, California. Nada más que desgraciadamente, pues tuve que sacarme la muela. Según yo, una muela nomás era. Y me sacaron 3 de atrás del juicio y otras 2 pegaditas ahí. Pues ya sabrán cómo ando. No puedo comer, no puedo comer bien, nomás que por un lado puedo comer. Y pues no hay como para ir a disfrutar allá, pues. No puedo hacerles videos de comida, no podía ni hablar casi. La boca no la podía abrir mucho porque me quedé bien molido de la boca. De las quijadas. Dicen que me tensé mucho. Me presioné mucho con la... Cuando me estaban sacando los dientes. Y se me quedó muy rígido y la quijada y no puedo ni abrir la boca. Ahorita ya ando más o menos, ya puedo hablar. Pero ya sabrán ustedes. Bueno, aquí vamos a terminar el videito de aquí de este bulevarcito. Del tianguis este. Y ahorita nos vamos a la Walmart. Aquí en el alto nos damos vuelta. Así es el tianguis del Hidalgo aquí. Una llantera. Y nosotros nos retachamos de aquí. Disculpen el Güero Solís. Y de aquí nos retachamos. Vámonos, Rikis. Tortillera tradicional. Este ya lo grabamos, así que vamos a ponerle stop. Ahora sí llegamos al tianguis que está aquí en la Walmart. Que empieza desde aquí de la calle, miren. Aquí hay cositas también. Es temprano, como les digo, van a ser las 9. Faltan 8 para las 9 de la mañana. Le he madrugado por eso del calor, pero pues ya dicen que va a haber, que ya empieza a bajar el calorón. Ahí están los brother, madre, que son testigos estos señores. Ay, Torito. Y vamos a la Walmart. No, Mexicali, tengues bienvenidos, puerta 1, miren. A buscar un estacionamiento, que esté a la vista del carro, porque ay, Torito, no quiero salir y que no esté mi carrito. Ando en el tremendo Tsuru. Bienvenidos, no, Mexicali, tengues, puerta 2. Estamos a entrar, le parece que ya hay movimiento, ya hay movimiento. El puente de la Lázaro Cárdenas, miren nomás qué bonito, Lázaro Cárdenas y López Mateos. Llegamos al tianguis, esta es la puerta 3, la
apenas están abriendo. Y stop. Llegamos y por aquí vamos a entrar por la puerta. Bueno, miren. Es lo que hay aquí en el tianguis. Y allá donde va a ser una carrera azul, allá está el Suru, miren. Enfrente de la camioneta guinda. La Walmart. Y ahorita le seguimos grabando a ver qué más grabamos, aparte del tianguis, porque hay que aprovechar el dominguito. Vamos entrando. Sí, porque yo tengo puro miedo, bebé. Pero... No. Vamos a peinar para acá, puesto rumbo primero. Ah, les voy a enseñar. Para allá están los baños. Baños cooperación, 5 pesos. Ahorita le pasamos por ahí. Ahorita le... $3.50 en especial los tenis de esa mesa, miren. $3.50. Aquí compré mis taquetes de fútbol rápido, aquí en la esquina. USB, música, tenis, películas. No, que antes vendían películas, están por aquí, bocinas, ahí miren. Tenis y más tenis. Puro tenis y taquetes. Miren nomás. Abriendo, andamos temprano, son las 9 en punto y vamos empezando nuestro recorrido. Herramientas, escaleras, aspiradoras. Siempre me gusta llegar con esta señora porque tiene camisas suaves y de marca y baratas, ¿eh? Ahí se los encarga cuando vengan. Tiene varias cositas suaves, sudaderas. Ya ahí viene el tiempo de las sudaderas. Miren, esa de California está suave. Camisas, Levi's, miren. Chores. Ya ven que yo ando mucho en short. Aquí compramos con el señor. Chalecos. Ropa para niña también tiene. Allá está una Puma que me gustó, miren. Disculpen, le pegué el puro solosazo. Una casita de campaña para niños o niñas. Está suave para la Samantha, miren. ¿Cuánto sale la casita de campaña, diga? Está en 400, se arma y se desarma. 400 pesos. Y la puede abrir más, no es que yo nomás la puse así. Sí, para que no se ensucien la, abajo, ¿eh? Ajá. Muchas gracias. Se alza más. Nomás. Hay una bicicleta también, triciclo, miren. Gracias, mija. Hay ropa nueva. Pasteles. Carritos Hot Wheels. Raspado por rato que dé calor. Un dinosaurio. Y monos. Ropa. De segunda. Esa monza que salía en Beetlejuice, ¿verdad? ¿Eh? Esa monza que salía en Beetlejuice, en la película. Ah, ¿qué tiene? Que salía ahí, digo. Se llama Chucky también, ¿verdad? Calcetines. Brasieres, más taquetes, abanicos. Aquí es por donde le dije que estaban los baños. Más que brincamos otros más que no han abierto.
Miren, ahí están los baños. Cinco lentes. Nos venimos temprano para ir a peinar muchas cosas aquí en Chicago y hacer varios videitos. Más tenis y zapatos nuevos. Miren. Pants. Chores. Esta palomita, ¿sí? Miren. Yo también puedo decir eso. Y recién hechas, 15 y 20 pesos. Más taquetes, ropa deportiva, tenis, zapatos. Tienen todos los taquetes que hay aquí. Ah, quiero mandárselos también a mis amigas de Navojoa, Sonora. Alison y Ginata y Liz Porras. Un saludo hasta Navojoa, Sonora. A Juan Leiva de Guatabampo, Sonora, también un saludo. ¡Hey! ¡Buenos días! Miren nomás. Acá andamos. El changuis del Hidalgo. Ahí están los mejores tenis de estos rumbos, ¿eh? Acá están más chilos. O cuando quieran venir a comprar, déjense venir. Bats y guantes. Como les digo, se van abriendo los changarros. Es temprano, son las 9 de la mañana apenas. Acá hay más cositas, acá hay más cositas. Desde abanicos, ropa, rines para bicicleta, discos, bicicletas, abanicos y más cositas. Televisiones, bicicletas, sillones, un refrigerador, una plancha. Llegamos al área de ferretería. Miren todo lo que hay. Vamos a darle para aquellos rumbos. USB, vidrios templados, hidrogel. Llegamos a otra. Miren nomás. Disculpen la lucecita, acá andamos. Miren nomás. Ya se llegan las épocas navideñas, hay que vender esferas, miren. Las esferas, carteras, cintos, juguetes, lentes, gorras. ¡Buenos días! Miren, mamá. Aquí siempre venden cosas suaves, miren nomás. Bikes y mucha herramienta. Esa patineta, ah, no, no es patineta, es como para el hielo, ¿no? Algo así. O para la arena. Miren todo lo que hay, bicicletas.
Buenos días. Buenos días. Hay remos también, miren. Raquetas. Para hacer sus buenas pesas, la bicicleta está bien chida. Me acabo de comprar una bicicleta. Luego nos vamos a dar una vuelta al ¿cómo se llama? Al Cien Pies de Mexicali, en los cerros. Ir a calar la bica ayer allá, a ver cómo andamos en la bica esa. ¿A qué más bicicletas enfrentan? Andan abriendo apenas. Aquí hay buena ropa, ya he comprado ropita aquí también, mira. Vámonos. Hay cascos también, miren. Cascos y una pulidora. Cuadros. Hay varias cositas interesantes, ¿eh? Para que se dejen venir al tenguis de la Walmart. Hay muchas cosas buenas. Patines. Abanicos. Vámonos. Ya vamos llegando al área que casi no me gusta, el área de comida. ¡Ay, torito! Bocinas, televisiones, audífonos. Y sí, aquí están una ropa bien suave aquí. Mira. Esta fue la luz. Aquí nos encontramos a Jason. ¿Cómo se llama este de la máscara? Y ahí nos encontramos a Freddy. Hoy nomás habla el. Pues ahí en la calle del infierno. Freddy se llama. Sí. Ay, torito. ¿Te quedó ahí? ¿Más tenis? ¿Te cayó? Hasta maletas teníamos y mochilas, miren. Aquí en maletas y mochilas. Acá hay más. Miren. Lámparas, maletas, mochilas. Y acá como masajes. Miren, rehabilitación física. Juan Antonio Abondo Figueroa. Ya andamos en el pasillo azul, pasamos el pasillo naranja y ya me llegamos al área de comida. Ahí vamos ya. Quiropraxia, masajes quiropraxia, dice. Aquí hay muchas cosas interesantes. Hay que buscarle. Muchas cosas suaves tienen ese señor. Desde sombreros, cuadros. Muebles, televisiones, sillones. Bocinas, miren, JBL. Yo acabo de comprar una bocina ahí en la casa, llegó un señor y me la vendió. Igual que la bicicleta. También llegaron y me vendieron la bicicleta. Una bicicleta bien suave. ¿Cuántas que te compró? ¿30 tarifas? Hizo un cuartito acá para guardar las cosas. Ya vamos llegando al área de comida. Aquí están los tenis, joyería. Buenos días, mija. Y aquí es el área de comida, miren. Ah, sale una peinadita a ver qué es lo que nos pueden dar de comida aquí. Miren, hay tacos de cabeza y borrego. Aquí en este, nunca he probado. Aguas Vela. Antojitos mexicanos, menudería, birrería.
antojitos mexicanos. Hay mariscos también, miren, mariscos el toro. Hay torito. ¿Cuánto le pasa de camarón y pulpo? Hoy hay camarón, hay pulpo, mariscos el toro. Taco de pescado, taco de camarón, pescado frito. No trae dinero, vaya después. Pásenle ahí todo. Es buen anuncio, ¿eh? Anuncio. Sí, mire, las mejotas. Oye, el almeja pismo, ¿eh? Este es la pismo. Ándale. Sí, hay chocolate y hay de la otra. Hoy no más. Hay taco de pescado, taco de camarón. Taco de pescado, camarón. Hay camarón, hay pulpo, calamar, callito, tostada de ceviche. Aquí en el tianguis de la Guarma. Sí. Gracias allá. Ahí estamos. Hay abanicos, miren, para que no tengan calorcito. Tacos y gorditos de guisado. Tacos 33, gorditas 33, sopas 33, tostadas 3x100, chiles rellenos 40, quesadillas, chiles, sodas, café, todo de guisado. Miren los chiles, hay de chiles rellenos también, que rico, y sopes y recién hechos. Gracias. Gracias, Mica. Y aquí hay asadero Pío. Miren nomás. Torito, qué rico, ¿eh? Whisky. Esto es lo que hay para desayunar aquí en el tianguis, desayunar y comer lo que ustedes quieren. Buenos días, doña. Un cocón bien helado, birre de res y borrego, tacos de borrego. Habían armado todo aquí. Aquí estamos. Vámonos, Ricky. Vamos a rezar el tianguis. Tienen unas arañotas. Máscara supera pedir Halloween. Y también cortan el cabello aquí, miren. Botella de agua y guitarra de 25. Pasillo rojo y el último. Aquí llegamos al final. Déjenle, doy un... Miren. Es la puerta 4, esa se me hace. Aquí terminamos nuestro recorrido. Ahí estamos, raza, su compa Robert Valdez Sandoval del tianguis de la Walmart. Acá peinamos el tianguis hoy.